El grupo laico de la Nueva Jerusalén reprobó la liberación del ex encargado del orden de la comunidad religiosa Cruz Cárdenas. La liberación este, vuelve, vuelve como a, a culparse al ¿no? el gobierno del Estado de estar este incluso, pues, tener acuerdos no por debajo de, de del agua ¿no? con ellos. Pero bueno, nosotros finalmente lo que le pedimos al gobierno del Estado es de que a nosotros se nos respeten nuestros derechos, que nuestros hijos tengan la educación este, que merecen. Cruz Cárdenas obtuvo la libertad provisional bajo caución el 5 de julio tras pagar una multa con el compromiso de los religiosos de resarcir el daño con la construcción de la plaza deportiva en la Nueva Jerusalén. Es de que pagó alrededor de cuatro o cinco mil pesos una su fianza, ¿no? ya que la deuda mayor era de de los daños ¿no? que cometieron entonces ellos al construir esta plaza este, reparan ¿no? los daños que 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 destruyeron o los lo, muebles que, que destruyeron entonces queda ya nada más le digo el proceso jurídico tras la liberación de Cárdenas los laicos exhortaron al gobierno del estado a vigilar que se mantenga el estado de derecho esta persona bueno también no no puede regresar también a la encargatura del orden ya que él pues, está bajo un proceso no entonces nosotros le hemos pedido al gobierno del estado, al presidente municipal, que, que sean ellos quienes estén mediando y vigilando aquí la comunidad, ¿no? Entonces esperemos que aquí así se dé, ya que un encargado del orden de una parte o de otra, pues nos volvería a entrar en una dinámica de confrontación. ¿No? Lo que le pedimos es que siga atento, vigilante, porque ya ve que estas personas han hecho acuerdos con él y de pronto de la noche a la mañana los rompen. Entonces, ahorita es necesario que no quite el, la mirada de aquí. Desde mayo pasado, religiosos y laicos mantienen una tregua de paz. Ya nos escuchan los cantos, rezos y arengas a todo volumen en las bocinas del pueblo. Con información de Sandra Sáenz, informa Acuazar TV.